País, ahora se está viendo el tema de financiamiento de partidos políticos. Escuchemos el resultado. Han votado a favor 89 señores congresistas, 9 en contra, una abstención, que conste el voto de la presidencia, 90 a favor, más Vieira, Rojo, Ceballos, Verde, Donaire, Patricia, Verde, 92 a favor, 10 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma del artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. Y en atención al número de votos alcanzados y en ejercicio de la potestad que la Constitución le reserva al Congreso en el artículo 206, al que se dio lectura, el texto de la reforma constitucional aprobada seguirá el curso que la representación nacional determine. Siguiente tema. Bien, entonces, como hemos escuchado, el Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el texto sustitutorio relacionado al financiamiento de partidos políticos, una de las iniciativas de reforma constitucional planteadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para referéndum popular. Este texto sustitutorio contempla, como hemos escuchado en palabras del titular legislativo, la reforma, la modificación del artículo 35 de la Constitución, que ahora establecerá la difusión de propaganda electoral en medios públicos, el financiamiento público y privado y medidas de control, fiscalización, verificación y transparencia en la rendición de cuentas, remarcándose que solo se autorizará la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto en la forma prescrita por ley. Asimismo, este texto sustitutorio establece las normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos. Decisión que ha sido adoptada con 92 votos a favor, 10 en contra y una abstención, quedando esta iniciativa de reforma constitucional lista para ser sometida a referéndum popular junto con la iniciativa de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia. Quedan pendientes entonces dos iniciativas de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. Estamos hablando en este caso de lo relacionado al tema de reforma del Parlamento Nacional, la figura de la bicameralidad y, en todo caso, lo relacionado al proyecto de no reelección de parlamentarios, no reelección de congresistas en este poder del Estado, cuyo debate se inicia el día de mañana jueves en el seno de la Comisión de Constitución. En todo caso, estaremos retornando con reacciones y mayor información de lo que viene ocurriendo en el Pleno en los próximos minutos. Adelante, Omar, compañeros, con ustedes en Estudios Centrales.